Los representantes jurídicos del equipo por Michoacán informaron que pedirán a las autoridades electorales anular el proceso electoral para gobernador después de que se registraran innumerables incidencias durante la jornada. De acuerdo con uno de los abogados que integran el cuerpo jurídico de la alianza, Víctor Lenín Sánchez, el pasado 18 de junio se presentó ante el IEM un juicio de inconformidad. Estamos solicitando la nulidad del proceso electoral, la nulidad de las elecciones de gobernador en el estado de Michoacán, sobre todo porque no se reunieron las condiciones constitucionales y legales. Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Víctor Manríquez González, informó que Lázaro Cárdenas y Mújica son los dos distritos en donde tienen identificadas la mayor parte de las incidencias. Hay una peculiaridad muy importante que nos estamos enfocando, que tiene que ver con dos distritos electorales, como lo fue el distrito de Lázaro Cárdenas y el distrito de Apatzingán, donde se presentaron mayor número de irregularidades, la zona de la Tierra Caliente. El documento de impugnación consta de 588 fojas que contienen más de 60 anexos que documentan y demuestran lo planteado en dicho recurso madre, aseguró Javier Mora, abogado. Tenemos un sistema electoral muy fuerte en México que nos da esta oportunidad y son distintas instancias. El tribunal local, en el caso de la gubernatura, se va directo a sala superior, pero Morena está haciendo lo propio en otros lados. Ya salió a decir Iván Pérez Negrón que va a impugnar toda la elección de Morelia por distintas irregularidades. Finalmente, el cuerpo de abogados declararon que dentro del recurso madre también incluirán las irregularidades que cometió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al mencionar en varias ocasiones el tema de la elección en Michoacán, en su famosa mañanera, donde de acuerdo a los juristas hacía alusión al candidato de Morena. Alejandrina Castillo, para Notivideo.